todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy el señor YouTube. Bueno, pues aquí hay un video más de cómo hacer memes, pero esta vez pues en Word, ¿vale? En Word. Bien, vamos a insertar una imagen. Acuérdense que pues anteriormente lo habíamos hecho en PowerPoint, pues ahora lo vamos a hacer en Word, ¿vale? Vamos a hacerlo de una forma muy rapidita y muy sencilla. Vámonos aquí a escritorio. Aquí yo tengo la imagen de nuestro super señor presidente. Sí, con todo respeto, vamos a hacerla más grande. Vamos a moverla tantito. No la puedo mover, entonces hacemos lo que hicimos en los tutoriales de Word, donde le vamos a poner aquí en el cuadrito de edición de texto. Vamos a ver más. Le vamos a dar aquí y le vamos a dar en delante del texto. Ahí, y ya puedo mover la imagen. La voy a hacer pues más o menos un poco larga. A ver qué les parece si la dejamos en ese tamaño, ¿vale? Aquí pues en esta imagen le vamos a agregar un texto, ¿vale? Acuérdense que el texto para los memes pues siempre va a ser este, el impact. Vamos a buscarlo por acá. Impact, ¿dónde está? Impact, ¿dónde está? FGH Impact, aquí está, la de Impact, ¿no? Impact. Y bueno, vamos a escribir ahí, vamos a escribir un texto. Por ejemplo, vamos a ponerle un tipo de letra al 28. Vamos a ver. A ver. Sí, el 28. Pero no se ve, porque no se ve, a ver. Porque es que no se ve. Algo tiene aquí configurado que no se ve. A ver. Caray. A ver. Entonces. Bueno, vamos a darle entonces un cuadro de texto. Hacer un cuadro de texto ahí. A ver, vamos a ver ahora porque... Ay, no, de veras que... Ahora sí, bueno, ya está. El 28 y le vamos a poner así, le vamos a poner... Hey, tú. Sí, tú. Vamos a ponerle... Bueno, vamos a darle aquí un espacio. Ahí está bien. Vamos a pintar la letra. En este caso, pues, que tenga el color blanco. Vale, a ver. Normal. Ah, es que el programa está en inglés y como que no entiendo muy bien, pero... vamos en efectos de texto. Bueno, aquí el color se lo vamos a cambiar a blanco. Porque obviamente el texto es blanco, ¿no? Efectos... Glow... Non... creo que me parece que el que lleva, no sé si sea este. A ver, vamos a ver. Bueno, estaría así. Aquí en el borde, pues que es negro. Así, ¿no? Bueno, más o menos hicimos un intento. Entonces,
Quedaría así. Ah, pero vamos a quitarle, mire, vamos a quitarle esa línea. Así. Vamos a moverlo un poco más. Así. Y bueno, vamos a volverle a poner otro, igual otro cuadro de texto. Ah, pero le vamos a quitar esas líneas. Bueno, vamos a ponerla así al diccionario. Así. Vamos a volver a poner otra vez otro cuadro de texto. Igual. Aquí. Y le vamos a poner lo mismo. Al 28 lo vamos a poner aquí. Bueno, más o menos. Así, ¿no? Vamos a marcarlo de nuevo. Vamos a marcarlo todo, 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 todo. A ver. Todo. Vamos a darle clic derecho. Vamos a la fuente. Vamos a dar aquí. En efectos de texto. Lo vamos a poner en color blanco. Ahí. En efectos. En glow. Que aquí era este. Vamos a ver. Uy, ahora no se ve. Dios mío santo. Es que no lo entiendo el programa porque el programa está, pues, no, pero yo ven que si le puse color blanco. Le puse color blanco. Pero si era este, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora. Aquí en el fondo vamos a poner que sin fondo, y el color de línea le ponemos que sin línea, ¿no? Y lo bajamos un poco más. Ahí sería, ahí. Entonces el meme quedaría así, ¿no? Más o menos, pues hicimos un intento, pero más o menos les quedaría así. Y bueno, pues esto ha sido todo. No olvides suscribirte al canal. Comenta si te gustó, si no te gustó. También se vale. Y pues nada, este es todo el tutorial de hoy. Yo soy el señor YouTube. Nos vemos. Adiós.